mais è? Facciando il continuo. Guida! Aí, onde é meio metro, pero non é o problema, non é a auga. O problema non é a auga, o problema é aí. Non, non, é macizo. Aquí o problema é aí, é subir. Este non é como aquel, é que blando. Aquí é... Sabes, é macizo, macizo. É auga aí, pero me refiro, non é o problema da auga. A auga aí, ó, que sin auga non está, eh? Sí, pero non é problema da auga, eh? O problema é aí. Pero bueno, non tiña trepador. A ver ahora cómo fai. Ahí cuidado, hay que darle, ainda que el trepador hay que darle. Mándate contra ese puto árbol, eh. ¿Sí? Manolo, entra más alá. ¿Para dónde estás tú, Miguel? ¿Qué piso el tocho ese? Ahí. Hacia allí, hacia el tocho. Ten que pisar el tocho. Que non é fácil, eh? Claro, que non é fácil. Ah, nada. Xa non sei se eu jodería. Xa rompemos o cristal. O pino pinastre está no sitio, eh? Hai macizo todo. Aí. Enganchou unha roda. Winch, o winch. Winch hacia aquí, millor. Oiches? Winch hacia aquí. Winch hacia aquí. Ahora sin... Ainda así... Sí, hacia aquí. Hacia aquí mejor. ¿Cómo está ahora? Ah, te mandan... Ten que entrar más para lá. Inténtalo. Más alá, hija. Empleando así, después caes su huevo, eh. Cuidado, que está arrachando todo, eh. Va a meter más rapiña. ¡Más! ¡Más alá! Ahí, ahí, hay más ainda. Biches, un poco más y no se lleva ahí para lá. Es un morrío, eh. Sí, carajo, porque veo una marcha larga, de cojones. No, eu... No, no, ahí siempre fue así, es duro, eh. É o único sitio daqui que é duro. Ai, xinón, cuidado, eh. Ai, casi. Non, hai moito escalón, olvídate. Non, eu tenho que ir a... Bueno, así tamén vale. Cuidado, eh.
Bueno, hoy no quiero ver así caralo, ¿eh? No, no, ahora sube, ahora sube por aquí. No, ahora sube, sube por aquí. Ya sale por aquí. Todo a derecha, Manolo, a tu derecha todo. Izquierda, izquierda, Manolo, ahí. Izquierda. Desde ahí, izquierda. Ahí no hay nada. Ya está. Venga, otro. Nada, no, está ahí, Miguel. Pero eso que podemos grabar desde aquí, que por aquí no creo que suba de frente. Lo veo difícil. Prueba para allí. Prueba allí. Ora é moito escalón abaixo, que diste xa? Aí abaixo un burato. Donde saliste ti, es la única opción. No tira de adiante, creo, eh. Un tira de adiante de izquierda, No. Tira, pero no tengo bloqueo. Carlos, ti de frente que te es 40, no me jodas. Deixa aí, que está caindo a auga. A auga e que ten que volver a auga. Cuidado, eh. Algo de auga había. Ora as cervezas que estaban abaixo xa se enfriaron tamén. Porque a auga que antes non está, eh. Segunda.
άμα είσαι αλά. Sí, todo para ahí, si no, ahí no sale. Las 40 pisan, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Fácil no está. Se está cayendo agua, mire. Deixo ahí. No, dale atrás, que llegue atrás. Dale atrás. Más atrás, más. Más atrás. Más. Ahora, vale, vale, espera ahí. Nada, eso que se cae, se cae solo. Está mexendo. Cuidado que te duches. Bloqueos de carrozas gastadas aquí, cuidado, eh. Dile que pruebe que has 40 por allí a Carlos, que se meta por donde te metiches ti, que él a mayor le da. Sí, por ahí con canto. Si no oíches, que veña, vaya atrás, se ven por arriba, todo por arriba, que por arriba se puede pasar, ahora porque está cerrado de maleza. Dile que vaya por arriba, que si no vais a desllantar. Sí, sí, pero mejor era llegar desde allí, ¿eh? Ahí se cae. Yo iría por arriba, ¿eh? Perdón. Por arriba. Que vaya para arriba, ven por allí. Adolfo, sin bloqueos no va a subir. Da a vuelta, ven por arriba. Fura los tosios por aquí arriba. Que por arriba hay camino, que se hace fijo. Pero a paso de verdad, oíches, Miguel, es por allí abajo, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, paso de verdad por allí. Pero pienso que la última vez que se subió, no sé si subí, sin winch, no sé si subiría o meu, e punto. Porque después ya se fodó, se fijó más burato, a chover, ¿eh? Despacio, Adolfo, no hay nada, pero va despacio. Ahora, por ahí, de frente, por aquí arriba. Despacio, suave, suave. Primera despacio, porque hay lateral, ¿eh? Para que yo tenga que arrancar para aquí fuerte. Más arriba, más arriba. E despacio. Mai, atrás, atrás e máis arriba. Canto máis arriba, mellor, que despois tens que girar pa aquí. Ao mellor tens que dar gas, eh? Si, sí, ao mellor sale pa aquí. Máis arriba posible. Dillo desde aí. Despois ten que virar pa aquí e salir hacia aquí, eh? Vai despacio así. Máis arriba, máis arriba, máis arriba. Ahora ten que cambiarse, tirar pa aquí. Dale, dale pa aquí, pa aquí xa. Ahora cambia, pa aquí. Tira, ma, Adolfo, tens que acelerar pa aquí. No, no, pero ten que darlle, dalle, dalle. Ahora xa non. No, no, teña que darlle dunha vez. Bueno, foi moi arriba. Para. Foi moi arriba. Había que ir en diagonal pa aquí, non es cambiar pa aquí. Desde ali pa aquí. Si, un pouco. É que se coloque mejor. Que vaya Carlos. Tira por el pa atrás, ó. No, no, espera. Espera a ver si vai, dalle atrás. Dalle atrás un pouco. Si for atrás. Dalle, dalle. Pero está moi. No, vale, 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 espera. O colocamos. Ten que entrar por aquí. O sea, pues sí, cuando está así, bota, sí, ya lo sé. Ten que pasar por donde estabas pisando ti. ¡Vale! ¡Rápido, que está botando gasoil! No moito, que si o coloca de cupa lá,
Despois ten que vir pa aquí xa. E movelo un metro ou dous pa atrás, na máis. Xa, xa o sei, xa o sei, xa o sei. Tensa! Dale atrás, Adolfo. Suave, suave. Vale, 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 vale. Vale, ora es pa aquí, soltarlo, dale, soltarlo. Cambia de todo pa baixo, de todo pa baixo, Adolfo. Todo pa abajo. Oh, Pero espera. Sí, todo pa baixo. Todo abajo, todo abajo. Dale, 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 solta, vale, vale, para, soltarle, que tiene que pegarle un... Tiene que darle un toque fuerte, ¿eh? Dile que segunda y pa arriba a lo que da desde ahí, porque si no le va a caer el culo, ¿eh? Dile lo que tiene que hacer, explícale. No, está bien, espera, no, para, para. Estás bien. Ahora... No, no, cuando pases, a pa' aquí, cuando pases. Fuerte. Ahora tienes que dar, tienes que darle fuerte ya. Vale, vale. Vale, perfecto. Aún no tener bloqueos. Eso, eso. Eso que, Miguel, eso que se soltó. Es do radiador, ¿no? Eso es do radiador, ¿no? Es que el coche está mal feito. Pero bueno. Ahí. Ah, y amortiguador de dirección. Bueno, eso se coloca. O amortiguador de dirección soltouse. Dos tornillos. Os bloqueos aquí notase de carallo, por fai moito cruce de puentes. Deste lado xa. Vale! Pa aquí, pa aquí! Muy buena. Vale, para! Hai que colocarlo del radiador. Dalle pa diante, que hai que colocar o do amortiguador. Pa onde queiras que non hai nada. Deixa-o por aí xa, Adolfo. Bloquea! 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 Carlos! ¡Bloquea! ¡Está sin bloquear! ¡Bloquea! Vete hacia allí. Un poco atrás. Más atrás. Vale, prueba desde ahí. Prueba desde ahí. A izquierda todo. En segunda. Más atrás. Más atrás. Vale, ahora izquierda todo desde ahí. Segunda. Ah, se ha caído. Nah, se ha caído. Bueno. No, hacia aquí, ten que virar para aquí que no esté subiendo, si no, no lleva ahí. Ten que ir de frente, virar para aquí todo de repente. Pala, 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 pala. No, ten que virar antes a izquierda, ¿eh? Ten que virar a izquierda antes, claro. Que no caiga, que no. Si no, llega a caer, así estaba. No, izquierda, izquierda, todo izquierda, si no nos lleváis. Todo ali. Todo ali. En primera, ahí en primera, que lo coloque. Primera. Colócalo en primera. Maniobra en primera, arranca segunda. Claro. Arranca segunda. A ver si lo puede colocar. Ahí, más, pero más. Joder, que gire más a la izquierda. Nah, pero. Ah, ya paró, ¿eh? Rompió algo. Rompió. Eso. Rompió, rompió, rompió algo. Se escuchó clic. Liberador. Liberador, sí, sonó el liberador. Sonó el liberador. Winch, winch. Rompió el liberador, casi fijo. Al árbol, a un árbol. A un de estos, en el que sea.
Penso che rompe un liberatore perché sennò, Non te l'ha un liberatore, no? Adesso te. Vabbè, scava no, scava solto un po' atrás, scava un tanto sì. No, ah, può essere, però hai solto qualcosa, Scolto su un clac. Primera, arriba. Ya está, ya. Ya va ahora. Mira para allá, que se sale. Vale. Bueno, que salgo más, pero también puedo girar y grabar los aires por atrás. Arriba los escalones eran más grandes que última vez, solo que última vez no tenía estrepador, ¿te acuerdas? Cuidado, al final arrancaches, pero costó un huevo. Pero no tiene nada que ver esta roda con otra, mi madre querida, vaya diferente. Hasta aquí llega a ser de problema a partir de ahí arriba. Ahí había un escalón de caray. Bueno, sí, creo que no son. Pienso que son. Nada, pienso que sí. Nada, pero creo que sí, Creo que con estas son eso. Se ha traccionado triple aquí, joder. Pero bueno, escalón son vos, Se ha hecho de huevo. Tan peor que estaban, Ahora pedra viva. Hay subida, Casi sube sin bloqueos, tiene cojones. Donde es que vais, estás en la losa. Bueno, estás en la losa. Bueno, aquí si quieres. Abrir un soporte, espera. Cuidado. Pues este es un camino precioso, que es una ruta que fijaran estos fai moitos anos. Estaba de organización con payas, un rejo que hay ali adiante, pero hay moitos árboles como estos que cortar. Pero ahora hay una subida fuerte, cortando este ya seguimos. ¡Cago su puta madre! ¡Winch! ¡A tomar polo cu! Dios, ahora hay maquinaria, no como antes, que era machete, daba esa volta. A mí era un daño, ¿no? Bueno, lo pequeño, pero estira, cabrón. Estrica todo. A de Paco y a Poña, Nah, este pasamos por el por más peso, ¿Vales a hacer palillos? Al final lo corto. Bien. Mira, faz palillos. Ahí no molesta. Deixa, esa no molesta, Miguel, que vamos para ahí, Vamos para este lado. Vamos para ahí. Esa sí que molesta, carajo. Winch, Manolo. Winch ahí. Esa que ya pasamos por arriba. Winch, si no rompe, Winch a tomar por loco. Cuidado que se va a caer arriba. Winch a tomar por loco. Está enganchado. Enganchamos el guincho. Claro, joder, acabamos. Espera, que se ha partido casi. Espera, Manolo. Se ha hecho ruido. Nah, no rompes. Bueno, ahí fue. Tiene que tener algo, porque está muy apretado. Eso funciona muy bien. No, pero no digo.
Y le digo a otro local. Tengo que mirarse por ahí, ese cacho de hierba hay que comerlo. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Se ha subido mucho mejor que suben los otros con bloqueos, a ver. Sí, el problema es ahí arriba, que lateral. No, hay un problema tener una rama que hay ahí atravesada. Ya lo sé, ya lo vi. Resbala, Dios. Yo ya apoyé la mano dos veces. ¡Que pruebe ahí! Nah, ten que ir abajo, ten que ir abajo. Xa vai ben, xa está na rodeira. Xa está na rodeira. Hasta atrás de todo. Na, vai ben así. Recto, Adolfo, recto así. Aí como estás? Aí, vai ben. Xa estás, bueno, recto, Adolfo, hasta baixo xa recto, recto de todo. Xa estás colocado. Ahí estás, baixa. Sube o que da o coche a fondo, a ver si vai. Cuidado que vai, apartade. Sin bloqueos, está muy mojado hoy. Non está fácil hoxe. Fácil, oh, non é fácil, non está nada fácil, está moi alto. Xa viches, dos bloqueos e trepador chegou ao mesmo sitio que ti, exacto. Cuidado co sitio, eh. E con esa moto que pesa tal, non me quero ver ali camiña. Pois ese daí das pedras, cando me xamos los donde eu, dixen, me cago en Dios. Aí chegamos abaixo, eu mirei para atrás e dixen, non caín, e el tampouco, non sei como, eh. Non se lle ocurra a nadie tamén meterse con rodas de carretero enchadas a 2 kilos. Xa me dixo, el tamén... É unha pista patinar. Son artistas, eh. Pois fomos a de verdes a tomar unha cerveza, e con José Antonio e el quietos. Era Bran, eh. Sin vernos a nada. Pero bueno, hay que estar mal la cabeza a tirarse por ahí, pero bueno, a veces tache por ahí. Ah, penso que teño 20 años y no teño, pero bueno. Así le vas golpes también, por listo. No, no es. Me doy más. Sí, ahí te quedo. Tienes que dar hasta arriba. Pero ahora se va mejor, ¿eh? Vamos a ir ahí, ¿eh? A ver, ahí. Oh, se lle moveu moito. Es para todo. Sí. Ahora. Buah, o que o aire, pero mira cómo es, ¿eh? O que o aire, macho? O que o aire? Subí un mercado. Me lo ocurre que fa, eh? Sí. Xa é moito arriscar. Ainda as vendes, só que están novas. Pero como traccionan as 40 tamén, eh? Mira, non se move do sitio. Ai, aí tiba moi flojo, carallo.
Esa raíz hay que darle un poquillo, ¿eh? Arrancar de ahí. ¡Ay! ¡Pasó! Arranca... Casi ya pasa, ¿eh? Pero tengo que venir un poco más atrás para que tenga inercia. Si ven un poco más atrás, arranca de ahí. Sí, anda por ahí arriba. Debe estar haciendo otra subida, que hay otra. Debe estar haciendo la plan. Pues puede ser. Ten que ir más atrás, Manolo. Que coge inercia, ya. Pero que ahí es muy difícil, ¿eh? No coge inercia. Mucha subida. No leva inercia. O que está haciendo un burato que ni Dios. Que es 40 furan, ¿eh? Ten que ir atrás, como hizo Miguel. Todo, acelera todo. Casi, ¿eh? Si acelerara desde la salida, pasaba, ¿eh, Manolo? Arrancó muy suave. Claro, es acelerar, es soltar allí. Sube de voltas. Más. Ahí. Más sin bloqueo, ¿eh? Más sin bloqueo, ¿eh, Manolo? Ahí a derecha. Más atrás, más Manolo. Más puedes ir más, ¿eh? Un metro. Vale, por ahí. Ainda se queda un poco para atrás, ¿eh? Está en trasera, está en trasera. Ahora sí. Bloquea, bloquea ahí. Sí, sube, espéranos arriba. Ahora sí. Espéranos arriba, Miguel. Mira estrepador competición, no derrapa. Me da igual, para que ni la motivación, que es una mierda, que es una voz barata de todo. Coche vai de puta madre, non me dou tempo. Dicen que esperar a descoño para gravarvos. Non me subido de aquí, é unha pena porque queda cojonudo. A miña puxen unha antena aí, é dudo. Tenho que puñer e van a estacionar e non sei. Non sei.
non agarra nin a mitad que estrepador competición, eh. As nosas non resbalan. Son negras. Este que viene un pouco vivo, eh. O coche anda demais, eh. Coche anda escondido. Cuidado. O coche anda, Dios, eh. Este que viene un poco vivo, eh. O coche anda demais, eh? Coche anda escondido. Cuidado. O coche... O coche anda, Dios, eh? Mira todo para lá. Acelera. Pois non, pero acelera xa para colocarlo. Acelera, pégale un tirón para baixo para colocarlo. Acelera para colocarlo. Xa está. Non, pero se usted acelera xa coloca solo. Cá un dios, o gasoil como tira gasoil cando vai así, eh? Non, non, é que está 20 euros solo que non que tira cada salida, eh? Tira moito, eh? Pero as rodas biches como non agarran un carallo aí. Non, pero se hai que miralo, que tira moita, eh? Pois eu penso que o Wrangler volcou xusto aí, debeu de volcar. Ese é o sitio jodido, eh? Tamén é certo que se vas por aquel lado é máis fácil, eh? Agora vou baixar o pulso. É máis fácil. Non, por aí baixas ben. Dalle, dalle, Miguel, xa vas ben. Dalle. Miguel xa vai por aí. Mais atrás, vale, xa está. Tírate para baixo xa, sin medo. Veixo que, vira hacia min todo. Xa está, xa está, xa está no camiño. O dedo que corta. Ai, non, o dedo e o resto. Non, cuidado que o coche che. Non, que chegou a ajustar. Que está tremendo cabeza. Se peor, eh? Por donde fuches ti mellor, Manolo. Como? Cuidado con Murato, eh!
Nena, que a vaca gorda pesa moito. Ai. Xa está. ¿Te acuerdas que Raúl subió al final? ¿Es de noite o qué? ¿Noite pecha? ¿Ya pintaches todo eso? ¿Ya pintaches de negro? ¿Te pintó de negro ya? Sí, ¿no? Sí, si no lo atamos aquí. No, no, de fondo fuerte que es lento. Va a subir muy fuerte. El árbol está puesto ahí de puta madre. No, o árbol está mejor. O árbol no lo mueve. Dale, dale. Dale atrás, no hay nada. No hay nada, Manolo, puedes ir para atrás, lo que quieras. ¡Lo que quieras! ¡Espera! ¡Tensa! ¡Suelta, suelta, suéltalo ya! ¡Dale, Miguel! Aquí, Miguel, un poco para aquí. Para aquí. Ahí, ahí, que suba. Ahí, ahí, que morda, que morda. Que morda ahí, que morda arriba. Ahí, ya empieza a subir. Ya empieza a subir solo. Vale, vale. Vale. Sales por este lado del árbol. Cuidado, este era un coñecías. Está al lado de tu casa. Hacía tiempo que no viñamos, pero las marcas de cuando viñamos ainda están ahí. Pues este podes vir a xogar cando queiras. Cuidao. O tes o ladiño. Uf. Dalle para diante, Miguel, dalle máis, porque el pode vir a fondo. Dalle máis para diante por si para apartar o coche, a ver se si vai pasar, lo dudo, pero fondo. Muy buena. Carajo, cómo pasó. Pero hay que mirar a fondo así, oh, desde atrás. Con esa ventana nueva. Arriba, cuidado, Eso, Sí, sí, pero ahí sigue habiendo mucha lateral, No, hay menos, hay menos. Pero hay, ¿no?
Cuidado, Manolo. Cuidado con lateral. Joder, cabaguada. No se ven. Se abre hoy. Cuidado. Sí, eso que es el largo, es de más corto. Bastante más corto. Vais de punta. Aquí está jarra vuelta, todos. Sí, si no puedes frenar o llegar a gancho. Ahora suelta, suelta, suelta. Claro, clavó, clavó a reducción, no, clavó. Clava, me cago en su puta madre, cuidado. Dale por ahí, más o menos. Cuidado, espera, bueno, va por ahí. Mira, vaya ola. Bueno, sí lava, cuidado. Ahora se va a ir lavado, cuidado. Ya la contracorriente notas, fue una ruta muy completa. El vídeo está sin editar, no me da tiempo a editar, y en el siguiente vídeo vais a ver el onboard. O sea, yo iba con Manolo Doldán en el Auerland, en este Auerland, y desde dentro llevábamos la GoPro, que se ven alguna de las fotos en el parabrisas, y todo lo que estáis viendo aquí lo vais a ver en el onboard. No todo, porque evidentemente en los cortafuegos yo estaba dentro del coche en algunos, y la GoPro no estaba grabando. La verdad es que no me di cuenta de decirle a Manolo también cuando yo estaba fuera que grabara, pero bueno, se ve todo, todo el día, vas a ver un día completísimo, lo pasamos muy muy bien, y yo creo que lo vais a disfrutar. Yo por lo menos disfruté el día como loco. Limpiamos muchos caminos, lo cual saldrá en el siguiente vídeo, porque se ve como con las dos motosierras y mucho trabajo. Bueno, yo evidentemente estaba grabando, pero es que si no, no sale en el vídeo cómo se trabaja. Bueno, los demás con dos motosierras y currando como locos, abrimos una antigua corredoira cerca de la costa, entre dos muros de piedra, que no se veían los muros de piedra. En algún caso se va a ver en la GoPro, porque eso lo iba grabando con la GoPro. Íbamos subiendo por encima de los muros y teníamos que volver al camino, casi a punto de volcar a veces, porque vas muy despacio sobre la reductora, porque como no ves el camino de la maleza que hay, no te queda otra que ir muy despacito rompiendo maleza e intentando pues abrir el camino con el coche. Cuando había árboles gordos o tochos muy gordos, había que bajar y darle a la motosierra. Y cuando no, pues
pues nada, íbamos avanzando con el coche como se podía. Aún así hubo bajas. El cristal izquierdo trasero del GR rompió, el espejo de Adolfo también, del Terrano 1, y el espejo de Lauberland también rompió. Bueno, son gajes del oficio, pero es una putada cuando pasa eso, la verdad. Cuando hay alguna rotura, aunque sean pequeñas, evidentemente esas roturas son mínimas dentro de lo que puede pasar, pero que fastidian igual. En este caso estábamos, pues simplemente paramos para la foto, porque evidentemente nosotros conocemos eso como la palma de nuestra mano. Encontramos alguna zona nueva y al final, pues nada, una cervecita y para casa, que era domingo y tocaba volver, que el lunes hay que ponerse a las 7, 8 de la mañana, o 9, depende de, o alguno a las 10, a funcionar. Bueno, espero que disfrutaréis el vídeo. Yo desde luego lo disfruté haciéndolo y viéndolo.